Última noche, espera. Eleonora Pérez Carés. Un aplauso. Diego Poggi. Ahí está, estamos acá para arrancar. ¿Qué dijiste? Última noche de 2018. ¿Lo puedes creer? Vos que sos, tenés una ansiedad tremenda. A mí me encanta contar cuántos días faltan para que termine el año. Y llegó el último día. Ya estamos. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Nos vamos a meter en las casas o en el laburo o donde esté, porque seguramente también hay mucha gente que está laburando. Vamos a estar ahí bien cerquita tuyo para que disfrutes esta última noche del año, para que repases con nosotros desde todos lados, porque estamos allá también, ¿te viste? ¿Estamos arriba en un dron? Estamos ahí, saludamos, claro. Muy bien. Claro. Un despliegue, amigos, magnífico. En un rato vamos a tener bandas en vivo, bandas que sabemos que te van a gustar, bandas que te van a hacer compañía y que seguramente escuchaste durante todo el año. Y vamos a repasar, obviamente, todo lo mejor que dejó este 2018 en música, en deportes. Va a estar Mati Bertolotti repasando todos los mejores fenómenos también. Es un fenómeno ese pibe. También va a estar Juan Butiloski, claro que sí, porque tenemos el TN Extremo y también tenemos, obviamente, los eventos deportivos más importantes del año. Este fue un año que pasó de todo, pero de todo. Pasó de todo y te vamos a mostrar solo las partes lindas. ¿Por qué? Porque esta noche es para festejar. No, básicamente. Nada, anuario. Le íbamos a traer a Domenech, a Canaletti, dijimos que no. Les mandamos un beso grande, eso ahí está. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Tenemos de todo. Ponemos primera, nos vamos a visitar para el otro. Tenemos varios ambientes. Pará. Tenemos un depto enorme. Esto nunca nos había pasado, Dieguito. No, y estamos en la terraza del canal, así que si alguno, todavía está yendo a visitar a la familia o tenés que ir a visitar a alguien. Acá ya le estamos diciendo hola 2019. Muy bien, ahí está. ¿Vos ya le dijiste chavo 2018? Y se lo dijimos a cada rato. Pero miren quién está acá, los recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo les va? Todo bien, pase, Leonora. Nunca creí, escúchame, nunca creí que iba a llegar el momento en que yo te tuviese que presentar a vos, Sergio Lapehue. Sí, es cierto. Yo tampoco pensé que iba a estar acá con la guitarrita mirando cómo ustedes conducen. ¿Qué balance haces este 2018? Resumímelo en una palabra, esa que se te viene hacia la cabeza sin pensar. ¡Ya! Solidaridad. Porque yo creo que la solidaridad es lo que nos va a sacar del pozo. Nosotros estamos en un pozo y tenemos que ser solidarios. Con la banda tocamos en distintos lugares, somos amigos toda la vida, vos nos conocés, L, y juntamos libros en cada uno de los shows que vamos y donamos los libros a distintas escuelas. Lo hemos llevado a Misiones, lo estuvimos llevando a la gente de Villa Fiorito. La verdad que me parece que la solidaridad, bueno, vos lo sabés, Dieguito, porque estás toda la mañana conmigo, me parece que eso es lo que nos va a sacar del pozo. Así que si yo pienso una palabra que no es de este año, si no es de este año... Para el año que viene. Sí, es eso. Hablemos de música. Bueno, hablemos mira, quiero presentar a la Liquipete, si me permiten. Hernán Palazzo, amigo de todavía. Fuerte el aplauso. Javier Benítez también, el exnovio de Bochi. Ese es un dato genial. ¿En serio? Que el ex de tu mujer es una maravilla. Primer plano para Javier, ¿eh? Y bueno. ¿Cómo? Para. ¿Para cuándo se ¿Poliamor? No. ¿Poliamor? No. Es una de las palabras del 2018, amigos. Está muy bien. Claro que sí. ¿Cómo es? ¿Fuiste uno de los novios después de Bochi? Poco tiempo. No importa. Fue el primer novio, ese fue el problema. La pregunta acá es, Lapehue, ¿Icardió? ¿Cómo? Icardió, no, Icardi. No lo conocí. Dejó pasar una semana, creo. No seas malo, Javi. Igual él siempre llego tarde a casa y lo encuentro tomando un café con él, porque son amigos. Chicos, por favor. Son amigos. Vos seguís trabajando, que la radio, que la banda, que... Anio Meniuk, profesora de canto, canta gospel, impresionante. Nuestro querido Dani Vilá, quien está acá, que es el director musical de Valeria Lynch y también juega con nosotros un poquito a la música. Muy bien. Y el profesor de baterista, Claudio Galesi. Muy bien. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer, Lape? ¿Qué vas a tocar? Y hacemos un temita de Elvis, ¿te parece? Ya de entrada para despedir de a poquito un temita de Elvis. Arrancamos esta noche espectacular. Acordate, escribinos a donde tengas ganas. Obviamente desde Twitter, desde Instagram, un posteo en Facebook. Escríbanos Año Nuevo en TN. Mientras pasa la policía, nosotros arrancamos de esta manera. Un fuerte aplauso a Les. ¡Lape, vamos! ¡Vamos, ellos son! Ahí está, vamos. Blonde Miss Glory, get it just so long ago to me. I please do something, baby. Now can be me. Where's I can? You want my money? Yeah, why you just want to treat me right? Goodbye, your little darling. Not until like mine. I wanna tell. Tell my mama, Lona, sweetie, get doing to me. Goodbye, little darling, that's the mystery. Come on, Javi.
Bueno, uno nuestro, un lentito nuestro para que se puedan enamorar, ¿eh? Para que todos puedan vivir esta fiesta felices, alegres y enamorados. Sé que estás, dale. No puedo ver más allá, yo solo sé que poco sé. El sol está y vos estás. El viento sopla nada más. La luz se filtra en tu oscuridad. Pero el amor está igual. Caminar hasta alcanzar tu perfume al andar, tu cintura abrazar. Caminar hasta alcanzar tu perfume al andar, tu cintura besar. Tu cintura abrazar. Caminar hasta alcanzar tu perfume al andar, tu cintura abrazar. Es el destino, no lo sé, es un camino, sabes, pero el amor está igual. Tus ojos brillan con el sol, tu alma grita esta canción. Yo sé que estás y que no. Muchas gracias. Qué bien, qué lindo que suena. Este tema es mío, exactamente de toda la banda, y tenemos el último que es Sin Vos, que es un tema dedicado a Bochi. Pero que no le gusta a Bochi. ¿En serio? ¿Qué es Sin Vos? Es lo que me dijo ella, me dice, vení, Bochi, este lado, ¿por qué?
Vos hablaste con Bochi, Turra, ¿no? Bochi me dice, tiene que ser con vos. Claro, porque ella dice, tiene que ser con vos. No, no, es que yo sin vos no puedo estar. ¿Por qué no puedes estar sin mí? Me dice. No, yo quiero... A ver, ¿no entendés? Bueno, no le gustó. Es más, fue buenísimo. Cuando lo grabamos en lo de Javi, que lo grabamos con guitarra, así, con un celular, lo pongo ahí abajo y se lo dejo, viste, dando vuelta. Ella se baja de la ducha, se va... ¿Qué es esa porquería? Dijo. ¡No! Pero bueno, espero que les guste a ustedes también. ¿Eh? Es hermoso, toda la mañana lo escuchamos live. Toda la mañana, exactamente. Y lo que haces está buenísimo. Un poquito, ahí. Ahí está, más cerca. Sí. Mira, él no para, ¿viste? Es productor, es todo, no para. Hasta el último día del año no para la APE. Nada, que lo que haces está buenísimo porque todos los días un mensaje positivo. Sí. Hablas con la gente, te escriben personas de todas partes del país, de todas partes del mundo. La verdad que yo lo que quiero reconocer es... Conocí a un tipo impresionante que es Poggi, que yo no lo conocía. Estamos hablando de vos, Lape. No importa, no importa, pero yo quiero ser generoso con aquellas personas que todos los días... Que exactamente, que son generosos conmigo. Vos me conocés porque ¿cuántos años hace que ella ha sido la productora de TN Central, Prende, Apaga y demás? Pero... Increíble. Es increíble. Y vean lo que es ahora, ¿no? Presentándonos a nosotros, ¿no? Que ya estamos viejitos, caminando así un poco. Poggi es un gran tipo, es un gran ser humano, y me encanta que ustedes dos sean amigos y me parece que son como la pareja del futuro televisiva. Ya lo estoy diciendo ahora, anótenlo. Ustedes síganos escribiendo, estamos en vivo, estamos acá en la terraza del canal en Lima 1261. Si pasan por la terraza, porque están yendo a visitar a algún familiar, toquen bocina, ¿eh? Claro, y atención, saluden. Hoy si van a tomar... espacio. Lape, si van a tomar, ¿qué hacemos? Si van a tomar, no manejen. No manejen directamente, quédate durmiendo y mañana será otro día muy lindo también. Ahí está, te quedas en la casa de los familiares, los sueros, cualquier persona. Bueno. ¿Ponemos música? Dale. Dale. Vamos. Sin vos. Sin vos. Con ellos. Sin vos no puedo ver. Sin vos no puedo ver. Sin vos mi mundo es al revés. Sin vos no puedo respirar. Sin vos no puedo cantar. Sin vos no puedo cantar. Sin vos no puedo hablar. Sin vos, no puedo hablar. Sin vos, se siente el silencio del latido de tu corazón. La vida tiene sentido, amor. Disfruto cada minuto bajo el sol. Saber que estás a mi lado y juntos siempre vamos a estar. Vení, dame tu mano, jamás la voy a soltar. Sin vos no puedo estar. Sin vos no puedo estar. Sin vos no puedo ver. La eternidad.
Feliz 2019. Gracias, Posi. Gracias, Ele. ¡Esa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que suena! Excelente. ¿En vivo? Suena espectacular. Muy bien, chicos. Feliz 2019 para todos. Feliz 2019. Ansioso. Espera un poquito. Faltan dos, tres horas. Espera. Escúchame, voy a brindar por ustedes. En un rato voy acá y los miro por la tele. Quiero, muy bien, Lope. A vos que te gusta hablarle tanto a la gente y que te comunicas y tenés como ese feedback todo el tiempo, saludalos vos. Bueno, a todos muchas gracias. La verdad que hemos vivido un año con Tempraneros muy movido, con mucha participación de todos ustedes, saludando a las camaritas, porque no es fácil estar a las 6:30 de la mañana, vos lo ves en Jujuy, en distintos lugares, saludando por todos lados. Gracias por la generosidad, de verdad, de elegirnos cada mañana. Sean felices con lo que tienen y no con lo que tienen que tener. Nunca dejen de soñar. Y a esta edad, ya de viejito, que estoy empezando a cumplir mis sueños, haciendo música con mis amigos de toda la vida, nunca dejen de soñar y caminen hacia ese sueño. Y además, piensen esto. Ahora, tarde, a lo mejor me di cuenta que para llegar, nunca hay que dejar de caminar. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias, Lape. Gracias. Lape van con nosotros. Nosotros seguimos en este especial de Año Nuevo. ¿Dónde? En TN. TN, obvio. A toda la gente que lo sigue, quiero decirles lo mejor en este fin de año, que tengan una hermosa Navidad llena de paz, de amor, rodeados de toda su familia, de todos sus seres queridos, de los amigos, y por supuesto un próspero año nuevo, que sea mucho mejor que este que se va, y que todo lo que estamos deseando se cumpla el año que viene. Un beso para todos, pásenla hermoso, chin chin, a brindar, y bueno, lo mejor para todos. Celebrando el año nuevo, seguimos despidiendo primero este 2018, arrancando ya con todo este 2019. ¿Me trajiste algo para tomar? Absolutamente, tengo muchas cosas para tomar ahí atrás. ¿Dónde? De la... Me olvidé que te tenía que traer algo para tomar, pensé que se iba a encargar la producción. Eleonora, volvé, por favor. ¿Cómo me haces algo así? Y sí, me olvidé, pero pará, yo creo que lo puedo resolver. Oh. Creo que lo puedo llegar a resolver. Tengo un amigo, trabaja en Cuchinare. Y te preparamos unos tragos con lo que tenés ahí en tu casa. ¿En serio? ¿Pero me lo traes para acá? Sí, ¿para qué voy? Ya vengo, voy al estudio de Cuchinare. Bancamos un segundito. Acá estamos, amigos. Nosotros seguimos festejando este fin de año, el fin de año en TN. Pero estamos con Matías Merlo, cantinero, bartender. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy Gracias. Bien, ¿vos? Bueno, seguramente están todos ahí en sus casas, comiendo, preparando la comida. Y alguno sí. Quizás tiene también ganas de prepararse un rico trago. De empezar a brindar, por adelantado, claro, para después, sí. Cuando llegan las 12, terminar de brindar. Mira, el trago que traje hoy tiene ingredientes que seguramente andan dando vuelta por esa mesa navideña. Por favor, claro. De que seguro sí. Que están por ahí. Vamos a arrancar. A ver. Mira, vamos a arrancar primero con coctelera. Si no hay una coctelera, un tupper, una botella, algo cualquier que... cualquier cosa para batir. Cerrado y que puedas o refrescar un poquito y después sale también. Yo siempre uso este adminículo llamado Jigger, si no lo tenés, un vasito sí. De shot de tequila. Ah, perfecto. Es la misma medida. Así está que... bueno buscar cosas para reemplazar en casa, porque a veces no tenemos todas las cosas grosas que tiene Mati, ¿entendés? Entonces uno tiene que buscar en la casa para... Aparte, la gracia de a esta altura, en esta hora, es como la gracia de, bueno, vamos a hacer unos tragos y empezar a revolver por toda la cena. Violar esa llave que está ahí, que guarda esas copas lindas, usémosla. Perfecto. A la cerradura, a las patas, mirá. A ver. 2 onzas de gin, que es lo onzas, que vamos a usar. Tiro. Sí, bueno, el vasito... Un vasito, tenés razón, perdóname. A esta hora, ¿por qué estoy diciendo? Un vasito de tequila de gin, medio vasito de tequila. Ah, perdón, pues voy a hacer dos. No vamos uno no, para cada uno. Así que 4. Ya empezamos mal, solamente sí. Para él. Quería no, estaba haciendo uno para solo. Compartir. Malísimo. Uy, qué rico el olorcito. Menos espíritu de Navidad. Bueno, es año nuevo, pero el espíritu navideño perdura. Sí, es que son una semana, viste, seguimos festejando. Es una fiesta de dividendos. Absolutamente. 2 vasitos de tequila de gin. Sí. 1 vasito de tequila de bitter de naranja. Ese amargo que anda por ahí dando vueltas anaranjado. Viste la diferencia, él lo hace así... Y yo de tu casa atrás, como podés. Y si a esta hora ya comiste, estuviste tomando algo, es como así, como de cualquier manera. Como puedas. 1 cucharadita de miel por trago, así que le vamos a agregar 2. Ahí está. Si la podés calentar un poquitito, mejor. Claro. Esta estaba calentita, pero con la temperatura acá se fue... Claro, tenemos aire. Tenemos aire acá. Qué se rico, fue solidificando. Todo. Ahí está. Hielo. Voy a buscar hielo al freezer. Perdón, que pasé. Ahí está. Qué rico. 10 más.
Me convenciste, ¿sabes qué? Si no querés batirlo, sí, lo revolvés con una cucharita. Ah, está bien, ¿eh? Y salió también. Ahí está. ¿Y esto para quién se lo recomendamos? ¿Para quién de la familia te lo imaginas para que lo tome? ¿Cualquiera? El tío. No, no, el tío lo prepara. El tío lo tiene que preparar. El tío lo prepara. Sí. Ahí el está. Tío, el tío que hasta ahora ya está. Ya repitió el chiste, ya brindó 3-4 veces. O sea, con este programa te estamos solucionando la fiesta, viste, que llega un momento que se transforma todo en un embole, ya no sabés de qué hablar, no hay temas de conversación. La quinta, ¿viste?, vez que miraste el teléfono, el reloj para ver qué hora era. Absolutamente. Ahí lo revolvemos un ratito. Ahí lo refrescamos un poquitito. ¿Qué hacemos? Esa cucharita una pasada. Sí. Hielo. Bueno, llenamos de hielo. Sí. Ahí está. Vamos a agregar el cóctel, lo que teníamos acá preparado. Cucharita. Si no tenés, nada. Como puedas. Con el colador con que ayudo. Hacemos el café con sí, el hielo. Con eso. Obvio, ahí está. Es nada más que para que no pase el hielo. Vamos a completar con jugo de pomelo. Aparte, súper fresquito, ¿viste? Que está bueno tomar algo sí, fresquito. Jugo siempre. De pomelo. Ahí está. Si no tenés pomelo, de naranja. Okay. Puede quedar muy bien. Y para terminar, dos cosas más. ¿Me pasarías del freezer? Hay unos palitos de helado. ¡Qué rico! Estamos adelantándonos al postre. Yo nunca estuve en un programa de cocina y es un orgullo estar en Cucinare. Un placer que venga. ¡Oh, mirá lo que es esto! Mirá. Heladito. ¿Y qué hacemos con esto? Esos helados que están dando vuelta en la cocina te van a decir, ¡no, que son para después del brindis! No. Para los nenes. Para los nenes. Bueno, para los grandes también. Y para terminar, mirá, voy a agregar una naranjita. Eleonora me debe estar odiando. Ele, te pido mil disculpas, ¿eh? Ahí está. Vos no pudiste. Me tocó a mí hacer esto, ¿eh? Mentira, no lo avisamos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos tomando y mientras vamos tomando el cóctel también vamos aportándole. Muy bien. Gusto con el helado y vamos comiendo helado también. Espectacular, che. Redondito, fácil. Repasamos entonces, ¿qué tiene? Gin, sí, miel, bitter de naranja, jugo de pomelo. Espectacular. Más fácil imposible. Y el helado que haya, si hay de frutillas, genial. Si hay de otro sabor, de naranja, lo que sea, lo vamos robando. Es espectacular, chicos, esto. Bueno, Mati, quédate con nosotros. Salud. Salud, por favor, sigamos brindando. Estamos en el especial de fin de año de TN. Y si ustedes tienen ganas, nos pueden mandar sus fotos mientras se está clavando un helado. Nos pueden mandar sus fotos de los tragos de la comida con el hashtag testeando cómo quedó la receta. En TN. Bueno, profesionales. Quédense con nosotros. Nosotros seguimos trabajando, sí, trabajando para ustedes. Adelante. Ya lo están viendo. Con todo. Sí, Leonora. Gran invitado, el señor Leo García. ¿Cómo estás? Muy feliz. Hola, Dieguito, amigo. Feliz. Feliz, la verdad que muy feliz. Un año muy lindo, de mucho trabajo, de mucho aprender y, bueno, tocando de punta a punta en el país. Siempre, y estuviste tranquilo, te lo dije hace un rato, sí, tranquilo en las redes sociales, porque en un momento Leo García no paraba, era adicto al celular, ¿o no? Sí, sí. ¿Del 1 al 10? Estoy más del 1 al 10, 8, ponele, porque hay que ser más adicto para lograr más seguidores. Debe ser así. Sí, verdad, bueno, verdad. Bueno, viste, me quedé de vuelta grabando canciones, siguiendo cantando, que es lo mío. ¿Cómo sos en las fiestas? ¿Cómo son tus celebraciones? Mirá, más o menos. Bueno, ahora estamos ya a fin de año. Navidad me descompuse, vomité, la pasé re mal. Ah, la pasaste malísimo. Comí demasiado y tomé mucha sidra. Está muy bien. Redondo al piso. Entonces, hoy vas a estar un poco más tranquilo, ¿no? Por supuesto. Más agüita. El año hay que recibirlo como después va a continuar. Dicen, ¿tenés alguna cábala? Es verdad, como ¿tenés alguna cábala? Sigue. ¿Así para arrancar el año o algo que hagas todos los años o...? No, mira, yo creo que lo bueno es ser consciente de que hay una nueva etapa. Sí, o sea, por ejemplo, yo quiero hacer ejercicios, replantearme un poco todo, cómo voy a encarar de vuelta el lanzamiento de mi nuevo videoclip que sale para enero. Ya salió uno hace poquito, que es sí, un tema que voy a estrenar hoy, se llama Fusionados, que ya qué está lindo, subido. Sí, sí. Hace muy poquito. Pero la idea ahora es, viste, sacar de a temas y uno atrás del otro. Ya termina el nuevo video de la nueva canción que va a salir en enero. O sea, qué sé yo, siempre pensando en lo que es mi trabajo, que es la música, y es lo que más me gusta hacer, ¿viste? Totalmente. O sea, que van de la mano. ¿Ponemos música? ¿Arrancamos con Fusionados? Sí, ¿con vamos, este estreno? Este estreno aquí, ¿eh? Que suene el señor Leo García. Si me miras otra vez, estoy seguro que muero de amor. No te creí, por eso caí.
en tus brazos con una ilusión. Ya me golpeé tantas veces, quedé encantado con esta reacción. Me vuelvo torpe con mis sentimientos y siento el deseo original, que es estar fusionados y acaramelados los dos. No quiero escaparme de esta novela errante, fusionados y acaramelados los dos. Invento más encanto, me mata la pasión. Hey. Otro día pensando en tus horas, otro intento de nunca acabar. Ya me quemé tantas veces, quedé encantado con esta reacción. Debe ser que no puedo con mi genio. Me gusta tanto fantasear que estamos fusionados y acaramelados los dos. No quiero escaparme de esta novela errante. Fusionados y acaramelados los dos. Invento más en me mata la pasión. ¡Oh, qué lindo, Leo! ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso, oh, no? Sí. ¡Dios! Yo espero que esta sea la última canción que compongo en de esa idea, ¿viste? Después vendrán otras cosas. Ya estoy cansado, estoy cansado. Ya estoy cansado. Yo también estoy cansada. Yo espero que no me vuelva a pasar. Basta de frustración todo. De amor este año. ¿Qué? Que ¿estás solo? Estoy solo, sí. ¿Vos estás sola? Sí. Como loco malo. Yo estoy solo. No puede ser que estemos solos. No puede ser que estemos solos. En 2019 conocemos los amores de nuestras vidas. Ojalá que sea así. Brindamos por eso. Aprender a estar bien con uno mismo, que es clave. ¿Sabés qué te iba a decir eso? Totalmente. Te iba a decir eso. Yo la verdad que tengo ganas de seguir estando solo. A mí me gusta, sí. No te niegues al amor tampoco, Dieguito. No, pero ¿por qué tenemos que estar en pareja o algo? Hay que buscarlo, se encuentra. Viene, ¿no? ¿Cabe? Sí, aparece. Pero primero tiene razón él, hay que enamorarse de uno mismo. Sí, es claro. Estar tranca. Ser feliz. Sí, sí, sí. Ser feliz. Pero bueno, yo creo que, mira, las canciones que hablan de amor siempre hablan de esto, de esta necesidad de ser correspondido, de enamorarse. Es una locura enamorarse y todo. Y bueno, si no ponemos pasión en la vida, no, tampoco podemos crear nada. Exactamente. Absolutamente. Exactamente. La pasión es el motor. ¿Sabés que tengo muchas ganas? ¿Qué? Digo, estamos en enero, vacaciones, ya dentro de un poquitito, ¿no? Sí. Todavía no estamos en enero, va, falta un cachito. Bueno, estamos ahí, a pasitos. Me encantaría irme a una isla. Buenísimo. Bueno, tengo una canción para cantarte y justamente es muy oportuna para recibir el año nuevo, Isla. ¿En serio? Dale, suena entonces. Peinando mis pies mientras pasan los meses, el agua en punta de pies mezcla la arena y los peces. Quiero estar listo para el mundo, si hay mundo listo para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí, gran incendio de vidrio. Ese espejo del sol, donde el sol, ese espejo del mar, y yo me despejo antes de que empiece enero y todo vuelva a empezar. Estoy peinando mis pies, cuidando lunas y rincones. El agua en punta de pies, hey, pega perla en los talones. Quiero estar listo para el mundo, si el mundo listo para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí, un gran incendio de vidrios. Donde el mar es espejo del sol, donde el sol. Espejo del mar, donde el mar
espejo del sol, donde sol. Ese espejo del mar y yo me despejo, yo me despejo. Antes de que empiece mero y todo vuelva a empezar. Que no se puede creer. Muchas el gracias, señor Leo. Leo García. Sos tan lindo, Leo, ¿eh? Da vos tu saludo de fin de año nuevo para toda la gente que nos está mirando. Bueno, les deseo a todos Argentina, una Argentina mucho mejor, siempre, siempre optimismo. 2019, tratemos de pensar qué es lo que no hicimos tan bien en 2018 para mejorarlos, corregir. Para corregir, tener empatía con el hermano, con el de al lado, con el vecino, con los compañeros de trabajo, con los hijos, con los padres, todo. Tratemos de vivir en amor, en frecuencia de amor, que es eso de dar, dar, dar y dar. Así que los quiero mucho, muchas felicidades y nunca perder la fe. Por favor. Gracias, muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Seguimos nosotros? ¿Tenemos más? Seguimos, tenemos un montón de cosas. Pasó el señor Leo García, este es el especial de Año Nuevo. Y nos quedamos hasta la una con vos. Estamos esperando a las 12 para brindar todos juntos acá en la terraza de Canal 13. Hola, Eleonora. Hola, Diego. Los saluda Jay Mamón para desearles un hermoso 2019, que termine muy bien este 2018, que arranquen con todo el 2019. A ustedes y a toda la gente que los sigue y que los mira siempre. Así que un beso grande para todos. Y nos preguntamos dos cosas. ¿Cómo va a ser el 2019? ¿Y por qué tengo dos aires acondicionados, no? O sea, porque es inexplicable. El departamento ya los tenía una vez que ingresé. La verdad que nunca lo entendí y siguen ahí. Bueno, Edgardo. Saludos de fin de año a dos voces. Así es, muy feliz año nuevo para el 2019 con todo y yo bien, bien arriba. Cómo empezamos 2018, sé cómo lo estamos terminando. Y sabemos cómo comenzamos el 2019, pero esperemos terminarlo mucho, mucho mejor. Muchas felicidades para todos y que tengan excelente comienzo de año. Así es, así es. Hay mucha gente que espera de manera rabiosa que termine el año que pasó, que arranque el año nuevo, y en realidad es un cambio de hora nada más, no hay gran cambio en eso. Hay que poner el corazón para iniciar un año nuevo con todo lo mejor. Desde acá te deseamos que la pases bien y es mi mejor deseo que estés con la gente que querés y la gente que te quiere. Si pudiste hacerlo estos días, si podés hacerlo en este momento preciso, y si no, seguramente vas a poder en las próximas horas o en los próximos días compartirlo, compartir el amor con la gente que te quiere y con la gente a la que vos querés. Que tengas un lindo año con la gente que te rodea y todo lo mejor para el próximo año, la nueva etapa que comienza. Te deseamos de acá de Todo Noticias. Y seguimos en el especial de Año Nuevo en TN. Bueno, seguramente en tu mesa tenés un montón de cosas ricas. Nadie se privó de nada. Cosas que hizo la abuela, la tía, la madre. Te vieron toda la tarde cocinando. Se murieron de calor, pero atención. Ahora llegó el momento de también darse un gustito, tomar algo fresquito. Y seguramente también me estás diciendo de tu casa, che, Pochi, la verdad que no preparé nada. No tengo nada en mi casa para preparar tragos. Bueno, atención. Fui a visitar a los chicos de Cuchenare y prepararon unos tragos realmente espectaculares. ¿Querés verlos? Mira, de esta manera, en el especial de Año Nuevo, ¿dónde? Acá en TN. Seguimos en este especial de Año Nuevo en TN. Seguimos con Matías Merlo. Sí. Y vamos a preparar más tragos, porque ustedes seguramente, como te dijimos hace un rato, siguen preparando cosas, siguen celebrando, siguen festejando ahí con la familia, con los amigos. ¿Viste qué diferente la Navidad del Año Nuevo? ¿Viste? Pero yo me quedé en la Navidad. ¿Te quedaste en la Navidad? Yo me quedé con la Navidad. Y sí, pero estamos en una semana muy particular, sí. Es semana de festejos. La estirá, la Navidad la estirá. Papá Noel hasta el 6 se queda, sí. Enero. Lo pegás con Reyes Magos, un regalo tras otro. Absolutamente. Bueno, ¿qué vamos a armar? Yo me quedé con el espíritu navideño. Y con la política de usar lo que hay dentro de las canastitas que te van regalando, de lo que van trayendo, bueno, empezar a usar todas esas bebidas y armar un rico cóctel. Bueno, ¿qué armamos ahora? Necesito que me ayudes primero para armar ciruela. Un peligro. Mirá, peligro. Ciruela súper fresca. Qué rico, ¿eh? Están buenísimas. ¿Qué hago? Me lavé las manos, ¿eh? Jugo de ciruela. Aunque no lo creas, jugo de ciruela. Si tenés un extractor o algo, una licuadora para hacer el jugo, lo tirás ahí y hace jugo. Acá en este caso es más fácil porque es un extractor. Acá, pero sí, échele nomás. A ver. Eche. Acá. A ver, pero ¿sí? Está ahí, a ver, sí. Sí, está acá. Vas echando. Adminículo. Ahí va.
Con ganas, soy con cantidad. Espera. Soy un peligro. Ahí está. Soy un ahí está. Soy un peligro. Che, ¿hay seguro acá? Tenemos el está todo cubierto, quédate tranquilo. No, soy un desastre. Nunca agarré nada de la cocina. Jugo de ciruela, que es riquísimo para preparar cócteles. No, soy un desastre en la cocina. No editen y no corten esto, como sale, por favor, Mi mamá va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y ahora qué hago? ¿Prendo acá? Prenda nomás. Qué miedo. ¿Ves? Ahí está. Ahí, no pasa nada, esto es el carozo. Ese pensé que era el frasco que estaba rompiendo. Pensate que lo había. A ver, levanta. Ahí está. Ahí va. No pasa nada. Ahí está. Hay que pelear. Yo lo único que tengo en mi casa, Mati, es un microondas. Y con eso solucionás todo. No tengo ningún tipo. Pero qué rico esto, ¿eh? Bueno, es espectacular. Con Cucinare vamos a luchar para que eso cambie. Tal cual. Bueno, ahí está. Listo. ¿Estamos bien con esto? Ahí está. Sí, yo tenía más hecho acá, era nada más para hacerte colaborativo en el cóctel. Perfecto, pues no tenían confianza en mí, qué feo eso, ¿eh? No era para el espíritu navideño que quedó de la semana pasada. No la muestren a Eleonora ahora porque se debe estar riendo. Ahí está, les pido por favor que no pongamos nada. Ahí está. La taza más navideña que encuentres. ¿Vas dando vueltas? Espectacular. Bueno, la taza más navideña que encuentres, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a preparar primero en coctelera para refrescarlo, para revolverlo un poquito y que se mezcle. Acordate, el vasito de tequila. Sí. Ese que te choreaste del boliche, bueno, ese. Le vas a agregar ron, vas a agregar un vasito entero de ron. Yo acá hice un almíbar de canela. Si no querés enroscar, agarrás azúcar y... Le mandamos un abrazo a Canela, de Colectivo Imaginario, ¿no? Acá en TN, obviamente. Un beso enorme. Un abrazo a Canela. Que no es el almíbar en este caso. Ahí está. Pero es igual de dulce que este almíbar. Mirá lo que... medio vasito del almíbar de canela, una parte agua, una parte azúcar, ramita de canela. Muy bien. Si no, agregale directamente azúcar. Tenemos ron, canela, nuestro jugo de ciruela, le vamos a agregar el doble de la cantidad de ron que le pusimos. O sea, si pusimos un vasito de ron... Dos, exactamente. Dos vasitos de jugo de ciruela. Uno, dos. Impecable. Tiene una pinta. Un sabor. Aparte, un sabor distinto también. Absolutamente. Porque siempre ponemos jugo a las cosas, ¿viste? Lo que tenemos en la heladera. Está bueno a veces meterle un poco más de mano. Aparte, con amor queda mucho más rico esto. Absolutamente. Hielo roto. Voy a llenar. ¿Está? La taza con hielo roto. Si no tenés hielo roto, te imaginarás cómo hará con un repasador, los cubitos. ¡Tra! Eso sí tengo experiencia. Y pones a colaborar a toda la familia. Y viste que siempre a la fiesta vas a la heladera porque viene un familiar. No hay nada peor que llegar a la fiesta así que tengas todas las bebidas calientes. Eso es un bajón. Hay que siempre salir a una estación de servicio, corriendo a comprar hielo para las fiestas. Ahí se viene. Mirá lo que es esto. Espectacular. Está. Y para terminarlo, le completo con un poquitito de sidra para darle aparte manzana, burbujita. Y de decoración, mirá. ¿Qué le ponemos? Yo acá tengo unas rodajitas de manzana, unos slices de manzana. Estos están deshidratados. Ahí está. Con una canelita. Y el espíritu navideño que me quedó de la semana pasada se me iba a echar a perder. Le echamos la nieve navideña. Muy bien. Ahí está. Impecable. Impalpable. Impalpable. No es impecable, es impalpable. Estamos bien. Impresionante. Qué pinta que tiene. Ahí está. Mirá lo que es esto. Preparadísimo. ¿Se puede probar? Se puede probar y se puede brindar también. Permiso, ahí va, Mirá, muy cheto esto, tienen pajitas de metal. En mi casa. Sí, para no usarlas de plástico. Chicos, no saben lo que es esto. Espectacular. Quedó redondito. Súper dulce. La canela, Ahí tiene un montón de amor. Bueno, escuchame una cosa. Repasemos, obviamente. ¿Qué tiene? Ron. Sí. El almíbar de canela, pero si no te querés enroscarlo, podés hacer tranquilamente con un almíbar neutro, un poquito de azúcar, sidra y el jugo de ciruela que habíamos hecho. Hermoso. Vamos por adelante. Ahí está. Chin, chin. Y seguimos nosotros en este especial de Año Nuevo en TN. Pero ahora tenemos más amigos en la casa que seguramente a los pelos locos. Lo ves todas las mañanas, obviamente, en Tempraneros, en Noticiero. De Lape, de Roxy, también está Matute, está Leo. A veces estoy yo redespierto a la noche con Guido. ¿Qué hacés? Mira, me vengo para acá atrás. Estoy haciendo un lío enorme. ¿Qué hacés, negrito?
¿Cómo andás, Dieguito? ¿Todo tranqui? Bien. Espectacular. Gracias por invitarnos. Estamos muy contentos con 13 Días. ¿Quiénes son ustedes? ¿13 Días? 13 Días. ¿Y desde hace cuánto se conocen? Nos conocemos hace casi 2 años y estamos metiéndole. Grabamos hace poquito el EP, ya la semana que viene sale en Spotify. Y ya arrancamos, también vamos a tocar en la costa la semana que viene. Espectacular. Así que el sábado 5 de enero vamos a estar tocando en Surf Beach y además en La Luna, así que arrancamos la temporada con todo. ¿Y qué hacen, Nero? ¿Por qué? Aparte, siempre estuviste ligado a la música, haces radio, sos locutor, estás acá a la mañana en TN, pero digo, ¿por qué te gusta tanto la música? ¿A qué se lo atribuís? Desde chico, me encanta. La batería es el motor, además de todo lo que hago. Y prepárate porque sonamos fuerte. Che, ¿y los vecinos? No hay problema, está todo controlado. ¿Está todo hablado? Está todo hablado. Este pelo de a la mañana salen cosas increíbles. Y hoy acá, amigos, desde la terraza TN va a sonar 13 días. 13 días. En un rato presentamos a los muchachos también que vinieron, obviamente. Que nos sigan en las redes sociales, 13 Días Rock, nos sigan en Instagram y en todas las redes sociales, estamos ahí. 13 Días Rock. Arrancamos, me voy para acá adelante. Amigos, este es el especial de Año Nuevo en TN. Tenemos un dron, tenemos un despliegue espectacular y sigue pasando gente por la autopista. Ellos son 13 Días y los escuchamos y los vemos de esta manera.
amigos, soy Benja Madeo y les quiero dejar un beso muy grande y muy felices fiestas para todos los que ven y los que hacen TN. Que sea el año que viene un gran año. Abrazo. Los acompañamos todos los días y, por supuesto, también queremos estar junto a ustedes en este día tan especial donde estamos recibiendo al 2019. Bueno, y les deseamos paz, diálogo y respeto. ¿Sí? Dicen que es como la sonrisa, que es contagioso, que hace bien a la salud y a todo, y que encima no se consigue en farmacia. Y también tolerancia, valor y justicia. Que tengan un muy feliz 2019. Hola, ¿qué tal? Les quiero mandar un saludo muy grande a todos aquellos que nos han seguido durante nuestras coberturas del año 2018. Y el deseo para alguien que trabaja en deportes es que el 2019 sea un año exitoso y, si hablamos de fútbol, que Argentina rompa la racha y pueda ganar la Copa América. Les mando un gran saludo a todos. Hola, quería saludarlos a todos en estas horas tan especiales, ya despidiendo este 2018 y empezando un nuevo año, agradeciéndoles sobre todo a ustedes por estar, por ser parte de Todo Noticias, por acompañarnos noche tras noche con la información, con alegría, también con los momentos difíciles que pasamos este año. Desearles de corazón que tengan un año lleno de amor, de paz, y que todos podamos trabajar para tener una Argentina mejor en el 2019. Los queremos mucho. ¿Por qué? Si hay alguien en este país que sabe de los Beatles, que sabe de Paul, que conoce toda la magia de los Beatles, es este señor que está atrás nuestro, Fernando Blanco, que está con su banda Nube 9 y que obviamente nos va a deleitar con muchas de las canciones de los Beatles. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bienvenidísimo. ¿Todo bien? Bienvenidísimo. Muchas gracias. Contento de estar acá cerrando este año loco y con música, siempre lo mejor. Pará, ¿cómo viviste vos este Carpool Karaoke con Paul McCartney? Y fue lindo, emocionante, ¿viste? Bueno, lo que pudo ver la gente, verlo a Paul recorriendo así su infancia, sus orígenes, hasta ellos, ¿viste? Que se emocionan, sí, en un momento, es muy loco, la verdad que... Y para nosotros es especial porque con Nube 9 hemos ido, creo que 8 veces ya a Liverpool, y son lugares que conocemos como muy bien, ¿viste? Ese bar, esas calles, la casa de Paul, todo es como... Nada, es como muy loco. Vos sabés que... hace muchos años, Paul suele volver. Sí. Una vuelta parece que estaba de incógnito, que llegó a los hijos a ver su casa de la infancia, y una señora le tocó la puerta y le preguntó si sabía dónde había vivido Paul McCartney. Muy, muy loco. Muy bueno. Bueno, hace poco también se fue a sacar una foto con la estatua y había una pareja sacándose la foto y se encontró con Paul McCartney en la estatua. Es espectacular. De los... Bueno, una vez en una nota había leído que a él le gustaba ir a Abbey Road y ver cómo la gente se sacaba esa foto tradicional. Fue disfrazado, aparentemente fue disfrazado un par de veces, ¿no? Muy loco. Suenan ahora Nube 9, L. Y que aguanten los Beatles. ¡Vamos, che! Come on, come on, come on, come on, please be.
con los chicos de Cucinaria. Seguimos con Matías Merlo. Acá estamos. Gracias. Nuestro bartender de confianza. Gracias por venir a la casa. Pero es un placer. Estamos tan cerca, como no venir a visitarlos. Y nosotros seguimos preparando tragos y cosas ricas para este 31, ya casi primero. Estamos un ratito del primero. Te seguimos haciendo compañía en este especial de TN. ¿Y ahora qué vamos a preparar? El último que voy a preparar, que quiero que nadie se quede afuera, para el que tiene que volver manejando, para el que no bebe alcohol, con todos los ingredientes que preparamos los cócteles anteriores, vamos a preparar uno más, pero sin alcohol. Ahí está, para una madre, viste, que ya le diste una copita, está media ahí, tranqui, vamos a preparar algo sin alcohol. Porque ahora se tiene que volver, que termina la fiesta, para que no se quede sin brindis en mano. Bueno, en la licuadora voy a agregar dos cucharaditas, vamos a ser generosos, vamos a preparar unos grandes vasos. Más, lo puedes usar para el postre también, si quieres. Aparte, hay que ser generoso porque no lo pagamos nosotros. Claro. Básicamente, hay que... Acá estoy poniéndole helado de pomelo. No es el más fácil de conseguir, a mí me encanta. Pero si no conseguís de pomelo, alguno que sea medio cítrico, alguno de cereza, hasta de limón también te puedo bancar, mirá. De cereza es ácido, tiene ácido, tiene esa acidez el... Acá me dice, ¿es cereza? Sí, bueno. El que vos quieras, el que consigas. Cualquiera frutal te compro. Frambuesa también. La verdad, puede ser, claro que sí. Frambuesa también. ¿Cuánto le vengo agregando? ¿4? Y creo que le pusiste 4 cucharadas. Bueno. 5, ¿no? Porque vamos a agregar una más. Una más, por las dudas. Esto es así, a ojo de buen cubero. Y vamos a hacer los dos. Digo, no, pará, estamos dejando a alguien sin brindis que brinde también. Está muy bien. 5. Sí. Dijimos 5. Lo estamos haciendo en el momento, ¿eh? Ok. 5. Jugo de ciruela, que la tenemos acá. Ok. Vamos a agregarle, para tomar una referencia de medición, media taza. Sí. Ahí está. Media taza de jugo de ciruela, un poquitito más. Ahí era los colores, ahí era un pocillo. Acá llega media taza. Ahí está. Ahí está. Media taza de jugo de ciruela. Acá sí voy a usar el vasito de shot. Esto me gusta también para una tarde de pileta, ¿no? Totalmente. O en la playa, en algún lugar, para descansar, para disfrutarlo. El almíbar de canela que habíamos hecho en el primer cóctel. Observen cómo lo introduce, ¿eh? Sí, espera el brindis y vas a ver cómo cambia. Hielo. Vamos a agregarle también otra taza de hielo, para que quede más frozen. Ahí está. Hay que tener un bartender en la familia, ¿no? En la casa hay que un bartender amigo, como uno tiene médicos, tenés un contador amigo, hay que tener un bartender amigo. Es más, es lo peor que te pasa, te quedás clavado. O sea, si no haces un ponche... Te estoy siguiendo ya en Instagram como para pegar amistad, ¿no? Y obviamente el Instagram Mati, ¿qué haces hoy a la noche? Ahí está. ¿Pongo? Poné. Ahí estamos. Ahí está. Muy bien. No sé si se dieron cuenta todos que ya no me dejó tocar los adminículos electrónicos. Ahí está. Para esto, si la licuadora se empieza a quejar, le agregás un poquitito más de líquido y ahí vuelve a... Ok. Ahí está rezongando. Ahí está. Impecable. Mira, cuando estudiaba te dicen que el punto justo del frozen, o sea, para que quede entre ahí, entre el hielito que quede bien molido, es un dedo de remolino. ¿Cómo te muestro ahora un dedo de remolino, no? Pero no metas el dedo que está prendido. A ver si se toma de ahí. Mira, de la cámara de arriba me lo toma. Se llega a ver. Bueno, no importa. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Eso sería un dedo de remolino. Depende de qué dedo. Ah, el huequito que queda en el medio. El huequito en el medio. Y a mí me tenés que explicar todo, Mati. Eso sería... Para eso estamos. Sí. Para eso está Cucinare. Mira, sacamos. ¿Ves que el punto es como en ahí, como cremita, como helado? Babé. Ahí está. No sé Servimos si se utiliza... Uno. Che, podría ir. Es tremendo, te metes en el Instagram de Cucinare a cualquier hora del día y la pasás mal, porque te da un hambre. Estás, haciendo una fila, algo. Estás en algún lado, en el subte, ¿ves? Los puestos de Cucinare y si se agarra con este turrón en la mano. No, ojalá un turrón aunque sea. A veces estás en el medio de la nada. Che, qué rico, ¿eh? Ahí estamos. No tiene alcohol. Tampoco tiene el vaso lleno, ¿eh? Le erramos un poquitito, pero bueno. No, está bien, está bien, está bien. Ahí está. Está perfecto. Che, tiene pinta. Me gusta, aparte me gusta el color, ¿eh? Me gusta el color. Vamos para la decoración, para que quede... Voy a sacar esto acá que queda en el medio, es un invitado más. Yo te lo hago porque ahora me dedico a todo esto. Estoy como en un programa de cocina y ya aprendí. Mira, si lo toco al costado. Es que estoy cumpliendo un sueño. Ah, era fácil el sueño. Era fácil el sueño. Mira, era bajar dos pisos. No, mirá lo que era. Mirá lo que es esto. Tiene unos pececitos, mirá lo que son. Sí. Es que me la pasa en cuanto bazar que haya, vamos probando. Che, para decorar, pomelo, naranja, lo que encuentres, el pelapapa. Sí. Haces esto mismo, mira.
Yo, mientras tanto, les digo a todos que se sumen, obviamente, obviamente a las redes Cuchinelli, pero también que nos sigan escribiendo a través de las redes sociales con Año Nuevo en TN, y que la gente, si está preparando algún trago, si tiene algún trago, si tiene algo, que lo mande a través de las stories de Instagram, a través de los posteos de Instagram, Twitter, y nosotros, obviamente, aunque sea 31, nosotros te vamos a poner like y lo vamos a compartir. Y brindamos a la distancia. Brindamos a la distancia, gente de todas partes del país. Mirá. Súper fácil. Pelamos la naranja, pomelo, lo que encuentres para que quede bien presentado, para que quede lindo. Con esa tirita que pelamos... ¿Esto lo cortaste con un pelapapas? Sí, con el pelapapa. Acá, espectacular. Con el pelapapa. Un corte, otro en diagonal. Otro en diagonal para que quede bonito. Ahí está. Un rombito. Espectacular. Con el pinchecito escarbadiente, lo que encontremos. Lo pones ahí. Y bombillita. Si es de metal, mejor. Si no, de papel, para no gastar plástico. Por un lado. Oh, tienes razón, Es verdad. Es que es un uso que es por un ratito nada más y lo tirás necesario. Sí, por un ratito. Tengo un dato, no sé si a alguien le sirve, no quiero tirar un dato onda Greenpeace a esta hora de la noche, el 31, pero dicen que en el lugar más lejano del océano también hay plástico. Sí, por eso mismo. Así que día, una noticia que contamos también en TN. No nos cuesta nada y podemos reemplazarlo muy fácil. Bueno, acá se me... Probamos. No importa. ¿Qué importa? Se cayó el pescadito. Lo que importa adentro. Chin-chin primero. Chin, ahí salud. Está. Vamos a probar. Atención. Uf. Chicos, no es porque estamos en la tele y no es porque tengo que poner cara de contento. No. Me lo voy a tomar. Aparte no tiene alcohol, ¿eh? No tiene alcohol. Y si le quiero poner un poquito de alcohol, para. Si querés poner... ¿Qué le puedo poner? Le podés poner ron y va a quedar perfecto. El ron, siempre... ¿Y cuánto? Con uno. Mirá, un vasito de estos, el vasito ese de tequila, un vasito en la licuadora cuando lo estamos por cóctel, ¿eh? Por cada uno de los vasos. Igual sin alcohol, chicos, va perfecto. Bueno, gracias, Mati. Por favor. Sos un genio, ¿eh? Sigan las redes Cuchinelli, sigan escribiéndonos. Nosotros seguimos celebrando y festejando este 31. Año nuevo en TN. Nosotros seguimos. Vamos a escuchar y ver un poco más de música, pero con un trago por medio. Chau. Con 2018 se está yendo un año bravo, difícil, duro, pero también muy apasionante. Y un año que nos tuvo muy en contacto a ustedes y a nosotros. Un año al que debemos agradecerle a ustedes por estar allí y a nosotros por el esfuerzo de haberle dado toda la información, que es nuestra obligación. El derecho de usted se mantenga informado. Es en ese punto que nos movemos como pez en el agua. Y es por eso la expectativa para 2019. La renovación de este hecho que tenemos tácito entre ustedes y nosotros y que esperamos seguir llevando adelante con todo, por un muy buen 2019. Para este 2019 les deseo que lo vivan y que lo reciban con los que más quieren. Abrácense fuerte a esas personas y abrácense también muy fuerte a sus sueños, porque créanme, se cumplen. Y espero que a mí el 2019 me reciba y me tenga trabajando para todos ustedes. Imaginariamente uno debe pensar de que sería bueno alzar la copa por un balance positivo del año. A veces las cosas no son así, a veces el año está mechado entre tristezas, alegrías, sinsabores, cosas buenas, algunas no tan buenas. Pero en todo caso, siempre soy de la idea de tirar para adelante y dentro de lo posible tratar de festejar, de valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, de brindar, de intentar ser felices. Y a veces la alegría es también el resultado de la espera, de repente el azar y un poco lo que ponemos nosotros también. De tal modo que desde este lugar humilde, desde este lugar que es mi camino y mi casa, yo les digo que tengan un muy, pero muy feliz año. Chao. Que estén pasando una hermosa cena de fin de año, que la estén pasando en familia, que puedan compartir este momento lindo. Y les deseo de corazón que para el 2019 nos encuentre a todos los argentinos en paz, todos con trabajo, todos con oportunidades y sobre todo que todos los chicos tengan en la Argentina las mismas oportunidades. Por un gran 2019. Pero lo que te propongo ahora no es que hagas un balance del año, bueno o malo, que pienses en lo que va a venir. El año próximo vos vas a seguir haciendo tu mejor esfuerzo y sabés que te va a ir mejor, lo vas a lograr.
Y nosotros vamos a seguir en el esfuerzo de informarte todos los días, con verdad, mostrarte la realidad como es. A veces cruda, a veces linda, agradable, otras veces desagradable, no importa. Y lo que te proponemos a vos y a todos nosotros, los periodistas, a ustedes que están ahí viéndonos, es que entre todos intentemos hacer una Argentina mucho, mucho mejor. Bueno, tantas horas compartimos durante todo el año, tantas horas ustedes del otro lado, nosotros acá, y llega el momento de terminar el año y de saludarnos, de despedirnos, pero por un ratito nada más, porque empieza el año que viene. Y una cosita, si pediste deseos este año y no se te cumplieron, apostá a que 2019, que empieza ya, en un rato nada más, ahí sí, ahí se van a cumplir, estoy seguro. Así que estemos juntos, como siempre, como hasta ahora, y nos vemos en un rato, en 2019. Chau. Nuevo año. Proyectos, sueños, ilusiones, ideas, planes. Esa es la alegría con la cual nosotros queremos desearle a ustedes lo mejor. Bueno, no estoy maquillado, tengo la corbata mal. Ahora la tengo bien, no sé. Lo importante es lo que tengo para decirles, que es muchas felicidades. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz 2019. Gracias por todo. Como dice Nelson, todos nosotros trabajamos para todos ustedes. Y quiero mandarles a través de TN los mejores deseos para este año que está terminando, para este 31, que nos augura un año nuevo, en donde espero que aprendamos y entendamos que lo mejor que nos puede pasar es escucharnos más. Escucharnos más para entendernos mejor y para programar juntos todo lo bueno que podemos hacer por cada uno de nosotros y por el bien común. Felicidades. Hola, soy Roberto Moldaski. Y se acerca fin de año y uno se pregunta, ¿qué deseos tenemos que dar para este 2019? Salud, dinero, felicidad, amor, sexo, buenas comidas, momentos con amigas, con amigos, fútbol, paz, todo eso. Todo eso les deseo para este 2019. No me acuerdo todas las cosas que dije en el orden que sea, pero todos esos deseos para ustedes. Espero que hayan terminado muy bien el 2018 y que el 2019 sea con mucha paz, mucha alegría y muchísima felicidad. Muy buenas fiestas. Frente a esta cámara de televisión en la cual he pasado tantas horas de mi vida, quiero expresar mi deseo para que tengan una Navidad, un fin de año bueno, y que básicamente tengan un mejor año, un 2019. Me parece que los argentinos, que atravesamos momentos tan difíciles por el esfuerzo cotidiano, nos merecemos un país mejor. Que así sea. En este fin de año, en estas fechas tan importantes, les deseo a todos y a cada uno de ustedes que tengan un fin de año increíble, unas muy buenas fiestas y que empiecen este 2019 cumpliendo esos anhelos, esos sueños y que todas esas cosas que están en el cuerpo y en el alma se cumplan. Les deseo unas muy buenas fiestas para todos ustedes y que terminen muy bien el año. Con toda esta gente que nos vino a acompañar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la clave es pasar la bomba, por eso estamos con Pasando la Bomba. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. ¿Todo bien? Bueno, primero, nada, gracias por venir y un mini deseo de todos ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes y lo mejor para este 2019 que nos va a encontrar juntos otra vez. Ahí está. ¿Nos van a hacer bailar? ¿Vamos a cantar todo? Tiene que ser fiesta porque el año se recibe así. Como se recibe el año es como va a ser todo el año. Así que queremos... Acá abajo está el estudio de Telenoche. Lo tenemos que romper todo. Tenemos que saltar, tenemos que hacer lío, ¿ok? ¿Les parece? ¡Que arranque entonces! ¡Pasando la bomba! ¡Vamos! Es así. Ya me dijeron que andas hablando mal de mí y que te burlas, porque según ya lo notaste que te ruego vaya que ahora resulta, no te confundas, yo no camino.
como cangrejo. Yo te conozco y sé que no vales un peso y de personas como tú y tú y tú ya no me dejo. No te creas tan importante. ¿Así? Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Mi berreta volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. Diciendo que no muero por mirarte, esto ya se terminó. No te creas tan importante. Ah, ¿sí? Ay, te encargo, por favor. Y otra vez. Pasando la bomba. Reducido, Y te dejo en claro que si te cruzo por la calle es coincidencia. No te saludo y eso es lo que te duele. Algo quieres tú de mí. Ya me di cuenta, no te confundas. Yo no camino para atrás como cangrejo. Yo te conozco y sé que no vales un peso. Y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante. ¡Arriba, che! Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Mi borracha volvió. Muy, pero muy bien. Otra más. Y ni siquiera entramos a esa escena. Se lo decimos de costadito. Queremos seguir bailando. Vamos, otra. Vamos. Vamos a hacer un poquito de caso. Y ahora sí, de los temas más populares de la banda. Suena El Vestido Azul. Canta Juli. Suena Pasar la Bomba. Y dice así. Dice. Y yo te voy a esperar. Y no me voy a pintar. Que te gustó mucho cuando me ves natural. Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo. Cada segundo que tardas es un beso que te resto. Me pongo el vestido azul. Ya bailar. Sé que te gusta más. Dejaré mi pelo suelto para que bailes. Y para abajo, y para abajo. Ya no tengo nada. Y como dice. Pero no vino, nunca nos llegó. Mi vestido azul se me arrugó. Y esta esquina no es mi esquina. Y este amor ya no es mi amor. Pero no vino, nunca nos llegó. Y yo jamás sabré lo que pasó. Me fui llorando despacio. Me fui
tan arrepentida, arrodillada como un niño en la orilla, enterrando un poco de tu amor. Y abajo, y abajo, y ahora que te digo adiós, y se abre mi sala, me pides perdón, te quise como a nada más, como al respirar, te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar, ahora que ni más destino que el camino en soledad. Ya queda poco por decir y poco para recordar, que yo le río cuando pasa, porque no. Siempre sabe más amarga, son las que llevan besos, las palabras se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae un consejo, pero el silencio viva luz en movimiento, que tu vida baile sin canción. Y ahora que te digo adiós, se abre mis alas, me pides perdón. Como el fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me voy me da la luna sobre el mar, ahora que ni más destino que el camino en soledad. Ya queda poco por decir y poco para recordar, que es re mío cuando pasa, porque nunca volverá. Pusieron bien arriba. Quería, siempre quise hacer eso. Siempre quise hacer eso. Hacelo vos también. Hacelo, dale. Encima es gratis, pará, que está, todo cuesta un montón. Esto es gratis, hacelo. Ahí está. Es liberador, es liberador. Pará. Ojalá todos tuviesen un piano en sus casas. Me miró como con miedo. Oh, es horrible. No, ya está. La música es lo mío, chicos. ¿Y este lo agarrás? No. ¡Oh! ¡Ah, me encanta! Dale, dale, dale. Para. A ver, poquito. Y sí, dale, síganlo dale, ustedes, dale. A ver. ¡Oh! ¡A bailar, dale! ¡Un poquito más! Al baile y me emborraché, miré una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita me enloqueció. Y sigue, sigue, sigue. Así. Cumbia y de la mejor. Y cantamos todos, dice. Yo me enamoré y de esa chica me enamoré. Yo me enamoré y de esa chica me enamoré. Sí. ¡Y salió el juego! ¡Vamos! ¡Él es! Aquella vez éramos bien, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Hola, somos los bonitos. Queremos mandar una feliz Navidad a todos los que hacen y venden. Vamos. Seguimos en el especial de fin de año y miren quién está con nosotros. Pues realmente es un placer para mí, es un honor, ¿sabes? ¿Cómo estás? ¡Es Luis Miguel, chicos! Pues realmente acabo de llegar hace instantes aquí a Buenos Aires sabiendo de este acontecimiento especial. Yo quiero estar presente con ustedes. Él es lo caro que nos salió traer a Luis el 31, solamente para nosotros es increíble. Gracias por estar con nosotros, Luis. Pues es un placer, el honor es mío, es tu privilegio estar aquí. ¿Cómo pasan las fiestas? Pues ya sabes, ¿no? Yo de mi vida privada suelo hablar prácticamente muy poco.
Así que solo en la serie. Solo en la serie. Claro, por eso tenemos la serie. Solo en la serie, estamos bien. Pero seguramente la pasaré en familia, Gaby. Muy bonito, bien, como todos. ¿Cómo? ¿Y vamos a cantar? Por supuesto que sí, yo tengo un par de canciones ya románticas. ¿No apuesto que habrás bailado mis canciones? No, sabés que no conocemos ninguna. Es un pibe que se está presentando hoy, ¿viste? Sí, lo habrás pasado bonito con temas míos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Corremos las cosas a la mesa de fin de año? Corremos las cosas. Cuidado que no se rompa nada. Lo presentásele. Con ustedes, el señor... Luis Miguel. Un placer, ¿eh? Adelante, maestro. Más conocidas por ustedes, ¿eh? Hasta que te olvides voy a intentarlo. Habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que esta mañana ni después. Hasta que no olvides fui a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro.
misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú ni yo. We'll be right back.
noche, otra noche mágica, otra noche especial. Impresionante, realmente increíble, sos un genio. Muchísimas gracias, Luis Miguel, Andrés Rey con nosotros acá en el estudio y en este especial de Año Nuevo de TN. Muchas gracias, Diego, un placer estar con ustedes, para mí esto es un privilegio, realmente, así que bueno, muchas gracias por invitarme. Y... un capo, ¿eh? El año de Luis Miguel ha regresado, regresó con todo, lo tuvimos acá en este especial de Año Nuevo, ya que está la cámara tan cerca de nosotros, creo que le tenés que decir algo a la gente, un mensaje desde Andrés, ¿eh? No de Luis, sino desde... a toda la gente, que es un año que está por comenzar, no es un año que termina, sino es un año que comienza. Con todo lo que nos faltó hacer en este 2018, lo vamos a hacer en este 2019. Todo un gusto y todo un placer, y les deseo mucha felicidad, paz y amor para todas las familias, ¿no? Tu página, muchas gracias obviamente, pero tu página, si la gente te sigue. Mi página web, mi nombre es Andrés Rey y mi página es www.dobledeluismi.com. Muchas gracias, Andrés. Andrés Rey con nosotros en este especial de Año Nuevo en TN. Nosotros seguimos, mira, de esta manera. Hola a todos, queremos desearles un muy, muy, muy feliz Año Nuevo. Muy feliz año, que la pasen bien en familia y trabajen por sus sueños que se van a cumplir. Besos. Hola, soy José María Muscari y quiero mandarles un saludo de fin de año, de buena energía a todos los argentinos que a través de TN me vieron durante el año, a todo el equipo de TN que ha acompañado mi teatro, mis espectáculos y mi profesión a lo largo de todos estos años, y por una vida hermosa para todos. Chao, feliz año. Gente bella, feliz año. Que este 2019 venga cargado de paz, amor y prosperidad. Besos a través de la pantalla de TN. Se les quiere. Hola, Eleonora, Diego y a los amigos televidentes que nos están acompañando. Les habla Nito Artaza, escondido un poco detrás de una barbita candado, porque estoy preparando un personaje acá en Mar del Plata. Quiero hacerles llegar mis deseos de esperanza, de armonía y de buena salud para el año que ya se aproxima. Impregnémonos de esperanza, estemos cerca de la familia, mirémonos a los ojos y démosle valor a lo importante. A mucho amor, mucho afecto y todos mis mejores deseos para el año que se aproxima. Un cariño grande. Seguimos de festejo en este programa especial Año Nuevo en TN, pero tenemos mucha más música, Ale. Ya la pasamos bomba y ahora yo me pregunto, ¿dónde estará mi Romeo? ¡Oh, Romeo! Mira, por acá seguramente, acá están los chicos de Oh, Romeo. ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿eh? Ahí está. Muchas gracias. Anda para adelante. Voy para adelante. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Son un montón. Sí, somos bastante. Solo una banda. Solo una banda. Muy bien, estás inspiradísimo. Está afilado, está afilado. El 2019 viene con todo. ¿Vamos a bailar? Vamos a bailar. Esto tiene que ser una fiesta. Así va. ¿Prometen fiesta? Prometemos. Tenemos preparados los papelitos, ¿eh? ¿Tenemos preparados los papelitos? Está por allá, por allá. Bueno, ya están. Que arranque la fiesta, vamos, entonces. Vamos. Dale.
Ahora sí, para todos en casa, feliz año nuevo para todos. Que tengan un año hermoso, lleno de felicidad, amor y música y cumbia. Y en casa con las palmas arriba, arriba, arriba. Cumbia en vivo, como tiene que ser. ¡Opa! ¡Va a bailar esta noche! ¡Un Romeo en vivo! ¡Oh! ¡Lo cantan conmigo fuerte! Y esto dice así. Yo no puedo vivir separado de ti y no puedo olvidar tu manera de hablar, pero yo no puedo seguir tan distante de ti. Eres tu liberal, como dicen Casaber. Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como en el coral. Te necesito como el cielo en las estrellas y de liviano al frío. Yo te necesito como besos a su boca, como pétalo a su rosa, como mano a su sal. Te necesito todo lindo y pasajero si no estás conmigo. Si tú hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado como te amé, serías de mis sueños la mejor mujer. ¿Y qué es? Si no supiste amar, ¿cómo hice a ver? Y ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, oh, y ahora te puedes marchar. ¿Cómo dice? Y las palmas arriba, arriba. Hola a toda esa gente. Romeo.art, nuestro Instagram, YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales. Ahí nos encuentran, ahí bailan con nosotros. Salud, felicidades. ¿Cómo dice? A ver. No es muy claro el cielo, está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo vas de corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Y se baila, se baila. ¿Con quién, che? Oh, Romeo, oh, oh. Con la plena. Para abajo todo el mundo, che. ¿Cómo? Oh, 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 oh. Gracias a todos. Oh, Romeo, vivo. Aplauso, che. Oh, Romeo trajo regalos. ¿En serio? Para terminar, para empezar el año bien arriba. Muy bien. Hace una semana vino Papá Noel y ahora vino de ¡epa! Nuevo. Por Romeo. ¡Oh, mirá! ¡Sala verde! ¡Oh, buena, eh! ¡Ah, con pincha, con todo! Che, por ahí no puedo con el... ¿Dónde lo seguimos? Nos siguen en orromeo.art. En Instagram. Después estamos en YouTube como orromeo. Spotify, ¿qué más? No me quiero olvidar de nada. En todas las plataformas, oh, Romeo. Y ahora estamos por sacar un CD nuevo, así que ahora ya está en Spotify, YouTube, está por todos lados. 9 temas inéditos de Oh, Romeo. Oh, Romeo. Bueno, continuamos, ¿les parece? ¿Seguimos bailando? Un tipito más, dale, dale. Vamos, ¿siguen bailando en las casas? Obvio. A ver, fíjate, fíjate. ¿A festejar? ¿Están bailando? Sí, están bailando. Están tomando mucho también, ¿eh? Ojo. Ojo. Vamos. Continuamos, dale. Nos ponemos un poquitito románticos. Para todos, para todos los románticos que están del otro lado de la pantalla. Eso es. Que abracen a la familia, que abracen a alguien que tenga al lado bien fuerte. Y esto dice así, dale, che. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Cántalo con sentimiento, Juli. Y que estoy muriendo, muriendo por verte. Y agonizando muy lento y muy fuerte. ¿Cómo dice fuerte? A ver. Vida, devuélveme mi fantasía.
las ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío. Y cariño mío, si yo me encuentro vacío, las tardes son un laberinto. Y las noches me salen ¿a qué? A puro dolor. Pero no todo es romántico. Esta noche se baila cumbia y sigue. ¿Cómo? Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo, con las palmas en casa y dice que estoy muriendo, muriendo por verte. Cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar y así olvidarme de aquella trampa, eso, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Y las palmas arriba, arriba. Dale, dale. Y se baila, se baila. ¿Con quién? Con No Romeo. La cantamos todos juntos acá en el estudio. ¿Y lo cantan? ¿Cómo dice? A ver. Dale. Y porque vos con las palmas arriba, arriba, arriba. Dale. ¿Se nota? Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, amor. Fuerte un aplauso, feliz año, Chau, hasta la próxima, feliz año nuevo. Por Romeo en vivo. ¡Feliz año!